porque desde instancias sin nombres ni apellidos, desde ámbitos cuya legitimidad democrática es inversamente proporcional a su poder, unos pocos están marcando el paso a todos. Y en esta situación corresponde a los ciudadanos, corresponde a los gobiernos, corresponde a los estados la tarea ineludible de fortalecer el Estado de Derecho. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que reforzar, tenemos que recuperar, tenemos que regresar a la política. La política como actividad que hace valer el interés general, el de la gran mayoría de los ciudadanos, la política como acción que garantiza el libre e igual ejercicio de los derechos de todos y cada uno de nosotros. La política y el derecho, sí. Tenemos que regular desde la política y con el derecho. Tenemos que legislar, tenemos que hacer valer la ley. Tenemos que actuar para asegurar que quien ejerce el poder legítimo en interés es la ciudadanía. Quien ejerce ese poder en defensa del interés general es la ciudadanía. No son los mercados, no son los fondos de inversión, ni las agencias de rating. Porque si no lo hacemos, veremos recortados no ya los servicios o las prestaciones sociales, que también, sino el derecho que nos asiste y que nos es exigible de participar y decidir a cada uno de los ciudadanos sobre nuestra vida y nuestro destino. Y veremos convertirse en una enorme brecha el distanciamiento de unos ciudadanos que no encuentran en sus representantes ni en sus instituciones la capacidad para dar respuesta a sus inquietudes y resolver sus problemas. Y nosotros, y digo nosotros porque yo soy también una servidora pública, los servidores públicos sabemos, sabéis muy bien que las instituciones precisan de cuidados, precisan de atención, precisan de mejoras constantes, de puesta a punto, puesto que en ellas y desde ellas se ejercen los derechos de ciudadanía. En definitiva, si algo han dejado claro estos años, es que lo público, lejos de ser un problema, el problema que algunos pretendían, ha sido y es nuestra tabla de salvación. Ha sido, es y será parte, una parte muy importante de la solución. Por eso, el adelgazamiento sistemático de los estados, el recorte indiscriminado de funcionarios, de puestos de trabajo público al peso, por mucho que digan que es su peso económico, que no lo es, no es un buen método para determinar el Estado que queremos y que hoy necesitamos. Y desde luego no me parece en absoluto razonable. Porque claramente no se debería tratar, me lo habéis oído decir, no se trata ya de una cuestión de cantidad, sino de una cuestión de calidad. Creo sinceramente que la vieja cuestión de más o menos Estado ha quedado superada y de que lo que se trata es de contar con estados eficaces, con estados que capaciten, con estados que impulsen la modernización y favorezcan la actividad económica, con los estados que la sociedad del siglo XXI precisa para ver cubiertas las necesidades básicas y preservada su cohesión. Y esos estados necesitan administraciones eficaces, preparadas, que sepan trabajar en y con las nuevas tecnologías y que se sientan comprometidas con el servicio a los ciudadanos.